No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó, Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que le dará el Hijo del Hombre. Porque este, a este, el Padre, Dios, lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús. La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿Qué señales vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestro Padre comieron el maná en el desierto, como está escrito, le dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien le dio el pan del cielo, es mi Padre quien le da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le contestó, yo soy el pan de la vida. El que vea mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Danos, Señor, siempre de ese pan, el pan de la Eucaristía, el pan de la palabra de Dios, que el que el único que nos da la verdadera satisfacción. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como nos recuerda la antífona del Evangelio de hoy de San Juan. Y por eso, cuando al final de todo el discurso la gente le dice a Jesús justamente, Señor, danos siempre de ese pan. Allí hay una no solo una petición, sino también una exclamación. Porque pedir el pan del cielo es exclamar siempre, que la gloria de Dios llene al hombre y haga de la vida del hombre un verdadero camino de la presencia de Dios. Jesús, el Hijo del Padre, la palabra del Padre, ha venido a traernos a nosotros el pan del cielo. Pan que el mismo Padre ha preparado en el Hijo. Y por eso el Hijo es el pan del cielo, que el Padre ha preparado y nos ha enviado para que nosotros podamos tener vida eterna. Pan del cielo que se transforma en nosotros y que nos transforma cada uno de nosotros en lo que somos, miembro del mismo cuerpo y miembro del mismo pan de Cristo. Y por eso existe ese pleno acontecimiento de la presencia de Cristo resucitado en nosotros, porque Jesús, al vencer a la muerte y al pecado, obviamente permanece. Y ese permanecer de Él es una promesa que se ha cumplido desde la antigua alianza, cuando Moisés invocó a Yahvé y dio envió el maná, y de esa manera se dio satisfacción al hambre del pueblo que estaba quejándose de no poder tener que comer. Y al mismo tiempo es esa presencia amorosa del Padre del Hijo que por la acción del Espíritu Santo nos va renovando continuamente a todos nosotros y nos va transformando en miembros vivos del cuerpo de Cristo, del cuerpo místico de Cristo. Por eso Pablo en la carta de hoy dice, dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo creado en imagen de Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Sí, el Señor ha venido a dejarnos, eh, no dejarnos llevar por la antigua levadura, sino por la nueva levadura. La levadura que permite justamente... Que el pan ácimo que se utiliza se transforme en pan vivo, en carne viva de Cristo, para que nosotros podamos tener el alimento perfecto. La palabra que se hace carne, la palabra que se hace conciencia en nosotros, la palabra que viene a transformar nuestra vida, nuestro hombre viejo, nuestra mentalidad del mundo, para nosotros poder adquirir la mentalidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Y esta mentalidad que Dios quiere que nosotros tengamos no es una mentalidad de eventos milagrosos que nos van así como ¡Ah! dejando estupefactos y maravillados. O de signos espectaculares, sino de esa fe cotidiana en Cristo Jesús que se ha hecho carne y que se hace pan diario, palabra diaria, que nos va transformando y que nos va llevando a esa perfección interior, a ese ser Eucaristía de Dios, a ese cuerpo y sangre de Cristo vivo y que corre en nosotros esa vitalidad, esa fuerza del Espíritu para que todos nosotros tengamos vida nueva y transmitamos vida nueva. Y eso es justamente el camino, no buscar la retribución del mundo y los frutos de nuestro trabajo en el mundo, sino encontrar la retribución de todas las obras que hemos ido realizando en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los judíos le dicen al Señor, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Porque el Señor le pide que realicen la obra de Dios. Y Jesús le responde concretamente, la obra de Dios consiste en que creen en aquel a quien Él ha enviado. Creer en Jesús es creer en la realización de la promesa del pan de vida eterna. Creer en Jesús significa creer verdaderamente que Dios nos ha hablado y nos sigue hablando por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Es una fe firme, una fe que nadie puede destruir, una fe que nos aleja del pecado, nos aleja del mal, nos aleja de las obras del maligno y que nos ayuda al discernimiento, a la comprensión continua de cuál es el verdadero pan de Dios y cuál no es el pan de Dios. El pan que pertenece al mundo es un pan de satisfacción inmediata, materialista, consumista, que satisface nuestra hambre física pero el pan de Dios viene a satisfacer nuestra hambre espiritual que nos lleva a la satisfacción de estar unido al verdadero pan y recibir el verdadero pan para nosotros transformarnos en pan de Dios para el mundo, para todo aquello que lo necesiten, para todos aquellos que buscan también la palabra de Dios y que necesitan del alimento físico y espiritual. Por eso esta parte del evangelio que hoy estamos proclamando es realmente no solo una glorificación y una alabanza a Dios en la Eucaristía en la comunión, sino es también una invitación para hacer de este pan de Dios bajado del cielo el pan que da alimento a los demás, transformar la Eucaristía en caridad, hacer de cada Eucaristía un acto de caridad, porque queridos hermanos, una Eucaristía sin obras de caridad no tiene sabor. Y una obra de caridad que no tenga relación con el acto eucarístico de entrega de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, pan de vida eterna, pierde la calidad del servicio al Señor. Y se puede transformar simplemente en un acto social, en una ONG. Por eso, aquí donde podemos comprender... El aviso que el Señor nos está dando, cuídense de la falsa caridad, cuídense del falso amor, cuídense del pan que solo satisface la necesidad inmediata, pero que no lo lleva al cielo. Y nosotros estamos llamados a ir al cielo, a no quedarnos solo aquí en la tierra y saber que el camino que va al cielo es el camino de la caridad, del servicio, de la solidaridad y del compromiso con todos. Amén.